En junio de 1941, pocas semanas después de iniciada la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, las tropas de la Wehrmacht alemana se enfrentaron a una situación bastante inusual. Nunca antes vista en las campañas de Polonia, Francia o los Balcanes, luchar contra mujeres. Como sabemos, la guerra en el frente oriental para los alemanes fue una de carácter racial e ideológico, lo que desencadenó un sentimiento de hostilidad y fanatismo mucho mayor del que pudieron haber sentido las tropas alemanas que lucharon hasta ese momento en el frente occidental contra los aliados. El hecho de que las mujeres en el Ejército Rojo tuvieran un papel activo en combate contradecía totalmente la perspectiva del nacionalsocialismo en cuanto al lugar de la mujer en la sociedad. Hubo puestos clásicos como enfermeras, oficinistas, cocineras y otros puestos no relacionados directamente con la línea del frente. Los alemanes nunca consideraron, ni en el peor de sus momentos, reclutar mujeres. Caso contrario a la perspectiva soviética, que consideraba que tanto hombres como mujeres eran lo mismo al momento de portar un arma. Las soldados soviéticas operaron piezas de artillería, armas antitanque, pilotaron aviones, está el caso más famoso de las Brujas de la Noche. Por otra parte, sirvieron también como francotiradoras, muchas de ellas llegando a grandes cifras de bajas. Liudmila Pavlichenko es un ejemplo de aquello. La ferocidad con la cual combatían las mujeres incluso quedó plasmada en la memoria de las tropas de la Wehrmacht que lucharon en Stalingrado y que las mencionaré de manera muy breve ahora porque creo que será tema para otro video. Un comandante de Panzer escribió lo siguiente en su diario durante los primeros días de la batalla por Stalingrado. Hasta casi entrada la noche tuvimos que batirnos tiro a tiro en feroces duelos contra las posiciones soviéticas de armas antiaéreas y antitanque. Silenciamos más de 37 cañones. Grande fue nuestra sorpresa y desagrado cuando vimos que todas y cada una de ellas eran operadas por mujeres bastante jóvenes. Más de 1 millón de mujeres soviéticas servirían durante la Segunda Guerra Mundial y cerca de 200.000 serían condecoradas por su valor en combate o distinción de servicio. Muchas también cayeron prisioneras de la Wehrmacht, con destinos quizá peores que una muerte inmediata. A pesar de luchar con el uniforme del Ejército Rojo, para algunos altos oficiales del ejército alemán, las mujeres no tendrían el trato de combatientes al igual que los hombres. Las únicas mujeres en uniforme, por decirlo de una manera, que fueron respetadas, fueron las enfermeras soviéticas. De hecho, el 29 de junio de 1941, el mariscal von Kluge, al mando del Cuarto Ejército, emitió una orden que toda mujer combatiente debía ser ejecutada en el acto. Si bien poco tiempo después la orden fue cancelada, muchos otros generales alemanes hicieron caso omiso a esto. Por ejemplo, en octubre de aquel año, el mariscal von Reichenau, al mando del Sexto Ejército, emitió una orden para considerar a toda combatiente femenina como una partisana. Órdenes similares se vieron incluso no solo a nivel de ejércitos, sino también de divisiones. El general Ernest Hammer emitió órdenes de que las víboras del frente, como él llamaba a las combatientes, debían ser fusiladas de inmediato. Pero claro, no todas las féminas eran siempre baleadas. También se dieron casos de agresiones sexuales. Las que fueron hechas prisioneras fueron entregadas a la SS, quienes las enviaron al campo de concentración femenino de Ravensbrück. En este lugar, más de 130.000 mujeres de toda condición serían internadas y perecerían por diversos motivos, cerca de 50.000 de ellas. Bueno amigos, este video ha sido un tanto corto en comparación a otros y es debido a lo difícil de encontrar la información acerca de este tema. Aún así, era algo que debíamos abordar, ya que siempre que hablamos de las mujeres del Ejército Rojo, es para verlo desde una perspectiva de combatientes, y no tanto de qué ocurrió con ellas al momento de ser capturadas o cómo fueron tratadas por las tropas alemanas. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Recuerda dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima semana.